¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Enduro Cross. Y aquí estamos compartiendo lo que sucedía por la mañana en lo que era el Enduro en Piedra del Águila, con una muy buena cantidad de público que se fue acercando tanto el día sábado. Está muy pegado el parque cerrado a lo que es el pueblo, a lo que es la ciudad, con lo cual, bueno, siempre tanto en el sector de parque cerrado como así también en algunos sectores del circuito, bueno, se podía ver el público que se acercó y observó esta fecha del Enduro Patagónico, que ahí, como lo veíamos, el presidente del APE, Eduardo Armengol, fue el referente, digamos, quien organizó, quien llevó adelante esta ya la anteúltima fecha de este calendario, que ya está por terminar. Ya estamos pronto a llegar a Villa La Angostura. Termina el año, ya un balance que seguramente haremos sobre el final de la fecha en Villa La Angostura, dialogando seguramente con algunos protagonistas y tratando de entender qué es lo que va a pasar con las comisiones, quién va a ser el nuevo grupo de trabajo. Ya se habla, hay algunos nombres dando vueltas. Por la duda no vamos a aprovechar, por lo menos no lo vamos a mencionar ahora. Pero bueno, vamos a esperar la confirmación y tratar de sentir de que todos quieren que el APE se mantenga firme como se ha hecho hasta ahora. Ya hemos dialogado en alguna oportunidad con Eduardo Armengol, lo hicimos aquí en Piedra en el programa anterior. Pero bueno, aquí ya podemos ver la largada, ¿sí?, de los pilotos de la categoría Master B. Quiero mencionar que seis máquinas lo hicieron la categoría veteranos, un total de 30 máquinas en la categoría principiantes, 16 máquinas en lo que es la categoría Master Promo y un total de 19 para la categoría Master B. Una muy buena cantidad de pilotos, algo seco, sí, como pueden ver, se presentó este circuito. Bueno, el clima, que obviamente ya es normal encontrar seco, que se rompan algunos sectores, que se arman una canaleta, pero bueno, es por la época del año. Más allá de que actualmente en los días ya, como se está viviendo, bueno, bajó la temperatura, la cordillera ha pegado una nevadita que creo que nos va a presentar un piso, por suerte, esperemos que un poquito más firme. Así que bueno, obviamente genera una expectativa, tanto por el cierre, tanto por lo que fue el año pasado, una gran fiesta en el Cerro Bayo, donde bueno, superó ampliamente las expectativas de todo un grupo de trabajo de más de 10 personas, como pilotos, digo, más allá de colaboradores y demás que tiene el grupo de aquella localidad. Bueno, realmente están trabajando muy firmes para presentar a APE, quien va a ir a fiscalizar bueno, un evento a la altura de las circunstancias. Así que bueno, ya estamos en contacto, por supuesto, a través de nuestras redes sociales ya estamos anticipando algunos de los sectores y cómo lo han trabajado y demás. Así que bueno, a estar atento, por supuesto, siempre a través de nuestro Face. Decíamos, ¿no?, categoría Master B, aquí hicieron de la partida, fueron los primeros en salir a transitar el circuito y terminar, obviamente. Y aquí quien quedó ganador fue el piloto de la máquina de número 501, Marcelo Chemín, que también se consagró campeón, quedó ganador con una hora 13.59. Segundo lo hizo Miguel Ijurco de Fernández Oro con un tiempo de una hora 15.47. Un tiempo de una hora 18.07 para Rubén López, quedó en la tercera posición. Cuarto lo hizo Walter Grill y quinto Daniel Córdoba de la ciudad de Neuquén, los cinco primeros para la categoría Master B. Si observamos cómo está el campeonato, bueno, Marcelo Chemín ya con 236 puntos se consagró campeón ya en Piedra del Águila. Segundo viene Rubén López con 189 puntos, 168 Daniel Córdoba, cuarto Walter Grill con 164, 161 Nelson González, los cinco primeros. Bueno, el primero que ya está campeón, Marcelo Chemín, pero bueno, el resto está tratando de acomodarse, como lo van haciendo siempre los 10 primeros de cada categoría, que intentan, bueno, tener una mejor ubicación para hacer de la partida ya el año entrante. Siempre te agarro desnudo y eso hace como una hora que terminaste. Sí, ¿te gusta? Me parece. Es para no perder la costumbre. Es que yo ando en bola.
¿Conforme? Sí, espectacular. ¿Por qué escuché en la previa que tenías que pagar un chivo? No, no, tenemos un chivo jugado con Mario Calvisky. ¿Cómo quedó hasta ahora? Hasta acá soy el ganador, hasta que veamos los tiempos, llegué primero. ¿Pero se acaba de ir? No, no sé, no sé. En Villa Langostura me trae el chivo. Ah, sí. Sí, déjame mandarle un saludo a Jonathan Uribe, que me dé un lechón también, que teníamos un lechón jugado para acá, sí, para la carrera, y lamentablemente se chocó un perro y no pudo venir, se quebró, pero el lechón me lo debe. ¿Viste? O sea, venís bien para los asados. Sí, ¿no? Sí, no. Vos sabés que me falta jugarle a alguien un pan dulce. Fíjate si hay alguno que quiere jugar un pan dulce para la de Villa. Así zafo para Navidad y Año Nuevo. Porque al Cholo Valenci también le gané un cajón de cerveza. Oh. Teníamos un cajón de cerveza jugado. Andado, me parece. ¡Ah! Está como tiene una lista de supermercado para gente para atender. Está incentivado para cruzar bien. Me falta alguno que quiera jugar pan dulce, boludo. El pan dulce y la sidra para Villa. ¿Y hoy cómo terminamos? Bien. Entre los 10 que había terminado. Sí. Bueno, o sea, la fiesta de fin de año la sacaba, sí, digamos, costo cero, digamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, conforme, ¿eh? Sí, espectacular. Lindo el circuito, lindo todo. ¿Tuviste alguna complicación? Sí, me caí acá en la subida que está acá atrás. Viste, en la primera vuelta, pero sí, luego. Bueno, ahora se rompió bastante. Vete, para si va a ser la opcional para los chicos de la tarde. Claro, sí. Pero no, lindo, viste, la pasamos bien. Bueno, venimos. Conforme, digamos, sabemos hace tiempo que estás con las motos, digo, pero tu evolución, digamos. No, mejor, punta, mejor. Mirá, estoy ahí, está papá. Esto motiva, como para engancharse, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, espectacular. Bueno, sí, ¿cómo regulás, digamos, con tu trabajo? Digamos, sabemos que no siempre puedes estar con la moto. No siempre trabajo. Estoy más con la moto que con el trabajo. No, bien, viste, hacemos lo que podemos. Claro. En la medida que se puede. Déjame mandarle un saludo a Nelson Lucero, que es mi jefe también. Que me deja entrenar. Claro. No, viste, sí, hacemos como podemos. Para nosotros es casi imposible poder competir con los pibes más. ¿Cómo empezaste a hacer? ¿A cuidarte primero las comidas? Sí, sí. Digamos, tratando de dieta y ejercicio, bicicleta, claro. Caminar, correr, viste. ¿En tu trabajo, digamos, en la semana? No, ahí me cuido de trabajar. Me cuido de trabajar para poder entrenar después con los ratos. Bueno, felicitaciones, bueno, y esperemos poder verte, mirarnos, acompañado con la familia y amigos para, bueno, poder festejar un buen año. Gracias, Mariano. Muchas gracias a vos. Gracias, querido. ¿Estás buscando sponsor? Porque lo veo. Ahí yo sí. Escuché, te digo, en la bajada, sí, previo a la llegada, escuché que dice que como él no va a correr el año que viene, quiere armar un equipo. No sé si ya te está hablando de algo. Y a mí me gustaría, con Gustavo nos llevamos muy bien, así que no tengo ningún problema. Buena gente, así pero, que no. ¿Pero por qué él no quisiera correr? No, ¿sabes? Él no. ¿Está pasando algo? No, él corre con nosotros, creo. Bueno, algunas veces. No. Pero no es constante, tiene un problema. Claro, pero lo que pasa es que a veces los negocios no lo dejan. Es un empresario. Caramba. Entonces tomo como serio, digamos, la posibilidad de que se haga un largo equipo. Yo creo que por qué no. Él está en el rubro, algo que conoce. Sí. Sabe que somos más o menos, tenemos las mismas edades, tenemos código. Así que por qué no. No le pregunté qué tipo de equipo quería hacer, si quería hacer algo con muchos handicaps o con menos. Y si es con mucho handicap, estamos nosotros. Si es con poco handicap, los más pibes. Sí. Bueno, ¿hoy tu carrera? Muy linda, gracias a Dios. Muy bien, muy contento. Tenía que sumar puntos, ya no llego al campeonato, así que lo importante era sumar y bueno, la idea mía era esa y creo que lo llevé a la práctica. Me costó un poco, pero bueno. La marcación hoy era un problema, ¿no? Digo, hasta que ya ayer en la vuelta previa no se veían bien la cita y después ahora, bueno, se lo habían robado también. No, hoy estuvo un poco mejor porque como se abrió el circuito, así que no, mejor, bien. Ningún problema. ¿De las dos vueltas cuál es la mejor? ¿Cuál me parece que la segunda, la primera me cansé un poco, me golpeé, en algún lugar me golpeé. Pero bueno, es como carreras son carreras. Bueno, en Villa vamos para cerrar, ¿no? Si Dios quiere. Un cariño. ¿Cómo lo va? Bien. ¿Conforme? Más o menos. Me caí muchas veces, no anduvimos bien. ¿Desconcentración o...? No, la tierra, no se puede ver. No se puede ver y cuando no te dejan pasar, imposible. Imposible ver. ¿Tuviste que gritar mucho? Mucho. ¿Es un poco el enojo, la cara que digo? Sí, pero bueno, son carreras, qué sé yo. Por eso si me hubiese caído en vez de 10, 2, no. Me hubiese sido un poquito mejor, pero bueno, no pasa nada. ¿Sos de pretender quizás hacer una denuncia, explicar a la comisión algo o preferís esperar la próxima carrera? No pasa nada, son carreras. ¿Son carreras? Sí. La próxima veremos qué pasa. Bueno, es la postura, la próxima, última. Última, sí, ahí estaremos presentes a full. ¿Balance del año? Muy bueno, la verdad, excelente toda la fecha, excelente las personas, el grupo de personas, la verdad que muy conforme con todo.
Segundo bloque en Enduro Cross, aprovechamos a mencionar los resultados de lo que era la categoría veteranos, que decíamos que tenía un total de 6 máquinas. Oscar Díaz con la máquina número 82 de San Carlos de Bariloche. Recientemente también fue, y aprovechamos de saludar y felicitar a quienes hicieron el curso de comisario deportivo a través de Camot, a través de Yoma, que estuvo presente en un hotel céntrico de la ciudad de Chipoleti. Bueno, Oscar Díaz fue uno de los integrantes y ya es comisario deportivo con bueno, el aval de Camot. Oscar Díaz, decíamos entonces, ganador en su categoría, en lo que es la categoría veteranos, perdón, 47-24 por su tiempo. Marcio López Llobé segundo, tercero Miguel Iturbide de General Roca, retornó a las carreras, cuarto Pedro Fabrone de San Rafael Mendoza y quinto Daniel Ruiz de la ciudad de Neuquén. Los pilotos de la categoría de veteranos. En lo que es la categoría principiantes, Daniel Tapia de 5 saltos quedó ganador con 1:20:29, 1:21:15 para el piloto Facundo Guiñazú de la ciudad de Neuquén. Tercero, Carlos Montiel. Cuarto, Valentín Bagnoni. Quinto, Claudio Rodríguez Danielo, los 5 primeros en la categoría principiante. En el campeonato, la categoría principiante viene liderando Facundo Guiñazú con 158 puntos, tan solo 2 puntos de diferencia. Carlos Montiel, tercero. Cristian Alí con 130 puntos, 111. Eliseo Navarrete, quinto. Juan Alenzi con 107 puntos, todos muy parejitos, todos tienen chance, obviamente, no todos, pero los dos primeros, bueno, tienen chance, sí, de pelear la punta del campeonato. ¿Cansado? Sí, agotador. Bueno, exigente de piedra, ¿no? Como siempre. Sí, pero más las canaletas, lo que... Piedra por ahí no tanto. Ajá. Pero sí, las canaletas estaban mortales. Y hay que tener mucho cuidado con la tierra. ¿Tú, su mejor vuelta? Y me quedé en las dos, la subí una subida de arena que hay y me quedé en las dos vueltas. Ajá. Venía bien, venía atrás de Mario, de Walter y no, me quedé ahí, así que se me fue. Bueno, ¿con la natura presente? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, a ver si puedo. Sí, sí, ahí ya está todo organizado, con familia y todo. Claro, a ver si puedo. Bueno, gracias, saludos a todos. Ya es más flaco, te veo. Bueno. Sí. Ya se disfruta mucho más. Ayer decía que con la rima, ¿cuántos eran los kilos que tenías anteriormente cuando estabas en la moto? 106. 106, o sea, no se disfrutaba tanto. Y no, se sufría. Claro. ¿Y ahora? Y ya con 85 por lo menos te doy mis dos vueltas, termino las carreras. Claro. Ayuda muchísimo, bueno, y a eso acompañado con gimnasio, ¿no? Obviamente. Claro. Vos tenés que saber que lo que pasamos los 50 ya nos tenemos que entrenar un poquito más porque el físico no responde. No. Pero lo que no queremos es bajarnos de la moto. Claro. Porque realmente lo disfruto muchísimo. Así que bueno. Pero contento, contento, muy contento. Bueno, el circuito de las dos vueltas, tuviste una caída, una complicación, ¿algo? Sí, tuve un par de caíditas, un rasponcito, pero, claro. Pero nada. Nada, un circuito es lindo, bien de enduro. Bueno, a tu edad, digamos, sabemos que lo venís, lo disfrutás, digamos, un poco disfrutarlo con tu hijo y demás. Digo, sí, cuando viene por una caída, digo, cuando ahí es momento de frenar un poco, ver, digamos, qué es lo que pasó, digo, para no seguir uno, volver lastimado. Ah, pero lo que pasa por ahí, las caídas son, viste, eso, que venís atento y, bueno, por ahí pisaste mal una piedra, qué, claro, sé yo. Pero bueno, son pasan la caída. Se, se caen los aviones, ¿cómo no nos vamos a caer nosotros? Bueno, ¿y se la costura? Esperemos poder ir y está, así terminamos bien el año. Dale, felicitaciones. Gracias, Marianito, gracias. Mario. ¿Cómo anda, Mariano? Bueno, se llegaba a piedra con una cierta presión o con algo, digo, sabía que habíamos, que venía con un cierto malestar, pero bueno, lo vimos llegar muy bien a Fran dentro de los 10 primeros. No, todo se cayó muy fuerte, me está contando, claro. Se cayó en el cañón, pero que es lógico, claro. Bueno, el Madrid tuvo más suerte porque faltaron muchos pilotos de punta, pero la media de él está entre los 10 y 15 por ahora, y bueno, hay que seguir entrenando y seguir andando, recién tiene 14 años, no se puede pretender mucho tampoco, claro. Hay que darle tiempo al chico. Bueno, ¿y en tu caso hoy, tu carrera? Bien, a mí bien, me divertí mucho con Walter, nos pasábamos, nos caíamos, muy bien, hemos venido, pero bien, bien. Terminé, no sé, creo que quinto. Piedra es un circuito para cuidarse, ¿no? O sea... Sí, hay que, el factor suerte influye mucho. Yo tuve una caída tonta en la arena, en una curva nada más. Pero por posibilidad de caerme, tuve varias y bueno, zafé, pero si te caes en la piedra, te golpeas mal. Claro. Bueno, me imagino que ahora contento con Fran, porque lo vimos llegar a pesar del golpe, está entero, digamos, eso no. Sí, bueno. Hombre, sí, todo bien. Ahora ya nomás nos estamos yendo a Madrid, el lunes a la mañana, primera hora de Fran en la escuela y yo hacer la campaña a la meseta
El Chubú con los veteranos de guerra, yo darle cosas a los chicos de la escuela, como siempre, no puedo faltar, así que ya me estoy yendo a Puerto Madryn. Bueno, Mario, o sea, termina el año, digamos, sabemos que a Villa Langostura, bueno, va a hacer esfuerzo como todo el año y venís, pero para el 2016... Vamos a salir igual, sí, ni hablar, ¿sí? Por lo menos hasta ahora no pensamos cambiar de opinión, de nada, vamos a seguir. Ah. ¿La idea es seguir con el campeonato? Sí, ¿sí? Más que nada, apoyar más a Francisco, vamos a ver si ahora en el verano hacemos algún cursito de enduro, lo tenemos acá para el valle, uno de los chicos que por lo ¿qué menos... ¿Qué está faltando? ¿Más físico, el desarrollo físico de él para poder llevar mucho mejor la moto? No, físico tiene, el tema es nada, él estudia doble turno, se le complica mucho el Madryn andar en moto. Claro. Agarra la moto una vez por semana y estos circuitos no tenemos ni parecido a nada ya, claro. Son durísimos. Pero bueno, está bien, llegó. Perfecto. Gracias, Mariano. Bueno, gracias, Mariano. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿y cómo estuvo? Sí, estuvo durísimo la carrera, mucho polo. ¿Tuviste unas caídas? Sí, una sola. Ah. Iba atrás de otra moto y me tiró el polo y no vi nada y al piso. Claro. Bueno, ¿y de las dos vueltas cuál crees que fue la mejor? La primera. ¿La primera? Porque fue más rápida y ya la segunda venís cansado y ya con poca ganas. Bueno, la idea es poder hacer un campeonato, o sea, ir tomando ritmo. Sí, hacemos algunas carreras porque veo el falta de presupuesto y todo, claro, eso. Bueno. Cuesta viajar. Bueno, ¿Villa Langostura? Seguro, presente ahí. ¿Presente? Sí. Dale, felicitaciones. Dale. Ion Moto, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto, en la competencia más exigente del planeta. Tercer bloque de Enduro Cross, bueno, seguimos compartiendo en este sector que venía de lo que era el sector de la calle, lo que anteriormente se usaba como bajada, bueno, en este caso para la mañana era esta opcional que se tenía, este sector del circuito en realidad. Para los pilotos de la tarde, bueno, había un sector un poquito más en subida y que acortaba obviamente mucho más en el tiempo, pero bueno. Tenían la opción de hacer este sector también como opcional debido a algunas complicaciones que hubo el día sábado, así que bueno, aquí ya marcaban mucho más la huella los pilotos de la mañana. Rápidamente vamos a mencionar que en la categoría Master Promo, Diego Canales de Plaza Wincul, con un tiempo de 1:27.38, fue el ganador. Segundo lo hizo Héctor Giavedoni de Rincón de los Sauces, con un tiempo de 1:28.41. Tercero, Fabián Lafuente. Cuarto, Néstor Izaza de Añelo. Y quinto, Pablo Acosta de la ciudad de Neuquén. En el campeonato, lo que es la categoría Master Promo, Jonathan Uribe con la máquina 817 tiene 158 puntos, 126 puntos para José García, que bueno, seguramente intentará buscar en Villa Langostura los puntos necesarios y tratando que bueno, quizás no llegue el piloto Jonathan Uribe, pero bueno, está difícil eso y seguramente ya con llegar y estar dentro de los 3-4 primeros pueda lograr el campeonato. Tercero, Raúl Marín con 110 puntos, 109 Néstor Izaza, y quinto está Sergio Hernando Nena con 107 puntos. Así está el campeonato para la categoría Master Promo. Hola, ¿qué mandas? ¿Cómo le va? Muy bien, contento. ¿Contento? ¿Terminó? Sí, terminamos, sí, reentero. Bueno, ¿la mejor vuelta hoy?
Creo que la segunda, a pesar de que me equivoqué, hice un pedazo de circuito de señor, pero creo que sí, que la segunda fue la... ¿Te querés probar con la chica de la tarde? Sí, estamos en eso, estamos en eso. Me sobraba físico, encaré señor. ¿Pero pudiste volver sin llegar? Sí, no, tuve que volver y agarrar el circuito nuestro. ¿Y tu vuelta de las dos, cuál crees que fue la...? Creo que la segunda. Creo que fue mejor la segunda. ¿No hubo caída? No. Nada, por suerte. ¿El circuito te gustaba? Está bueno, hoy estaba impecable, o sea, bien marcado. Exacto, no hay que salir tan temprano. Pero no, hoy está bárbaro. Gracias, Marielito. Sí, toda la familia, presente. Gracias, Mariano. ¿Qué es? ¿En el hombro un balazo o una mancha de transpiración? Un tiro en el ala. ¿Qué pasó? Estoy muy cansado. ¿Está complicado? Sí, estoy complicado. Bueno. La segunda vuelta fue terrible. Pero volvimos a terminarla, ¿eso? Sí, por suerte. Pero muy cansador, falta de estado. Bueno, ¿qué te está faltando? Como a tu hijo lo vemos entrenar, está... Sí, sí, sí. ¿Falta acompañarlo, tu hijo, un poco a los entrenamientos? Sí, pero lo que pasa es que él entrena más trabajar. Que yo. Claro, porque si no, ¿quién corre? Claro. ¿De dónde sale? Bueno, ¿tuviste alguna complicación, una caída, algo que...? No, sí, me caí, me golpeé un poquito, pero bueno, salí como pude. Me quedé un ratito en el piso, pero después salí. Bueno, ayer se hablaba de que el circuito quizás, al salir quizás temprano alguno, se encontraban con cintas muy al ras del piso y no, a veces no la podías ver. Y además hoy se abrió un poquito más el circuito. Sí, había una curva que había una cinta muy en el piso, que por ahí pasaba de largo, pero retomabas enseguida, porque estaba un poquitito más adelante de la curva y ya te das cuenta que tenías que volar. Así que, pero por suerte... Ya terminamos. Pues queda aire como para hacer, digamos, la comida de los chicos, algo, porque sé que sos un buen cocinero. Sí, queda aire, vamos a cocinar, pero después que termine el Santi, así que comemos todos juntos. ¿A las 6 de la tarde más o menos? A las 5. ¿Qué? ¿La merienda? Cena, merienda, almuerzo. Ah, caramba. Antes de salir, así que está invitado. ¿Menú? Asadito. Ah, asadito, sí. Anoche hicimos costeletita con fideo, livianito. Livianito. Y hoy asadito con vino. Perfecto. ¿Nos vemos en Villa? Nos vemos en Villa, con suerte. Voy a correr, vamos a ir con toda la familia. Así que, bueno, vamos a seguir entrenando para correr. Bueno, ¿cuándo haces su campeonato completo? No sé. Ah, perfecto. No te voy a mentir. Gracias. Hicimos los dos la carrera los dos juntos, sí, la verdad. Me pasó, después lo pasé yo. Y llegamos los dos juntos. Sirve eso, sirve porque... Uno se va empujando con el otro. Claro. Pero un circuito muy demandante, me parece. O sea, no te da respiro, es piedra, 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 y cuando se terminó la piedra tenés que acelerar porque es la parte rápida. Claro. Hoy el circuito estaba mejor que el día de ayer, digo, porque ayer quien salía temprano se encontraba con un circuito por sectores que no estaba muy marcado y se abrió un poco más. No, acá el piedra. La marcación, la cinta, algunos lugares que se pudieron haber robado. No hay problema de marcación, estaba bien marcado. Y había. Gente en los. Había chicos ahí que te indicaban, así que no hay problema de marcación. El circuito de piedra, venís el año que viene y sigue siendo el mismo. Porque, y no hay ninguna diferencia con respecto a ayer. Está mejor marcado, hay más triple cero. No, bien. ¿Tu mejor de las vueltas? ¿Cuál de las vueltas? Y debe haber sido la primera, porque en la segunda esta vez me cansé. Venís mejorando, digo, porque a veces ahora te encontramos con un ritmo un poquito, estar dentro de ya de los 5. Sí, digo, porque más allá de que estás dentro de siempre sos protagonista, digo, pero ¿se vio en un momento quizás una baja en el ritmo o ahora tenía que ver los circuitos y eso es aleatorio? No. Sí, hubo un momento que tuve una baja. Esto es en moto y entrenamiento. Claro. Si entrenás y andas en moto, andamos. Y después tiene que ver con la previa, digo, en la semana uno viene con el trabajo también encima, depende cómo uno llegue, si llega más relajado o no, digo, sabiendo que esto es un despeje para ustedes. Sí, el trabajo en mi caso no es un problema. Pero la semana lo que me puede estresar es si Boca ganó o no ganó. Bueno, si, pero ahora entonces tiene que ver con eso. Debe ser con eso. Bueno, pero siempre disfrutando con amigos porque vemos todo el entorno. Sí, esta vez volvimos a la casilla con Paul, los dos solos. ¿Hubo un quiebre o pasó algo? No, los otros abandonaron, pero estamos pensando en que vamos a quedarnos los dos solos porque los otros... lo que sí veo es que Paul no colabora con el orden. No, bueno, eso es, ¿qué va a ser? Es así.
pero los otros contribuían al desorden. Claro, pero ustedes van superando toda la relación de pareja, podríamos decir. Sí. Lo nuestro ya está, ya está firmado, ya no hay problema. Igual a los otros les mando un saludo, va con. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Lo veo contento? La verdad que sí. ¿No se tenía pedo? No me tenía fe. Pero bien, por suerte. ¿Conforme? Conforme. Bueno, un serpiente que había que tener cuidado, había sectores. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, con precaución, todo en orden. Bueno, de las dos vueltas, ¿cuál crees que fue la mejor? Creo que los últimos 15 minutos de la última. ¿Por? La otra. Porque venía ahí bien, pero al último me parece que me recuperé un poquito, pero bien, por suerte, terminar, es lo más importante acá. Va terminando el año, digamos, en tu caso, digamos, obviamente te lo tomás para despejarte de trabajo y demás. Sí, es más para eso. Bueno, para el año que viene, o sea, la idea es continuar, poder reunir con los amigos. Seguir con los amigos, seguir con el grupo y disfrutando. Bueno, ¿pasa de categoría ya para el año que viene? Me pasa. Bueno, por lo menos la tarde ya. Sí. Puedo dormir un rato más a la mañana. Puedo dormir un rato más, así que bueno, seguir en las mismas condiciones, entrenando y bueno, dándole para adelante. A disfrutar más que nada. Bueno, ¿tuviste parte de alguna caída, con un problema con el paso? Digo porque había un sector de talcar y digo, capaz que se sí, moto sí, adelante. Sí, no, pero bien. ¿Bien? Está bien, de 10. Bueno, ¿se viene el asado, la comida? ¿Cómo? Calculo que sí, vamos a ver qué es lo que dice. No, esperamos a que terminen los muchachos la tarde y vemos qué comemos. Bueno, felicitaciones. Gracias, Mariano. ¿Villa la Aventura? Presente. Dale. ¿Te tocó hacer la sala en algún momento? No, todavía no. ¿Cómo es la maniobra en el grupo? Digo, ¿va rotando? ¿Hay un chef? Sí, hay un chef. ¿Cada carrera designamos el chef? No, depende. Va rotando. Va rotando. ¿Pero no te tocó? Todavía no, calculo que en Villa me puede ser que me toque. Ah, te puede tocar. Ah, bien. Listo. Chao, no. ¿Pero cómo es la conformación de la hora de comer? Ahora trajimos el motorhome, sí. Y ahí están preparando ya costelita nuevamente, así que sale la comida en un ratito. Por ejemplo, Villa La Aventura es un cierre del año, ya después ya se puede comer, finalizado la carrera. Todos los días culpa. Se puede comer. No, está bien, mirá cómo van. Mirá qué preocupación. ¿Ves? Ahí. Bueno, pero ahí hay coordinación, ¿ves? Ahí hay coordinación. ¿Y acá cómo puede ser? Gallego no ha hecho sol todo el año. Ni lo va a hacer. No tiene. No le veo alma de él. ¿No? No. Sí. ¿Estás enojado? No, estoy enojado. No. Estoy cansado recién. ¿Vale? No, me cansé. La verdad que estaba muy cansado. ¿Complicó? ¿Cómo regulaste la carrera? Digo, ¿hiciste la primera vuelta más tranquila? No, las dos las hice bastante tranqui. La primera sí, verdad que me perdía mucho, o sea, no encontraba mucho el camino, iba bastante solo. Y nada, pero nada. Bien, tranqui, no hice nada loco para no golpearme nada. Bueno, Villa La Aventura. Pero ya vengo golpeado el fin de semana pasado y no. Villa La Aventura para cerrar el año. Sí. Todo, familia y demás. Con todo, vamos todos. A ese para cerrar el año, todos los familias. Bueno, pero vas a estar más contento, sonriendo y demás. Sí. Sí. Dale, lo prometo. Dale, gracias. Lo vi a vos, ya está enojado. Sí, también te vi a vos subiendo. ¿Y? Das lástima. Bueno, está bien, te pregunté por Goza. Está bien, pero yo quería decirlo igual que. ¿Y a Goza qué le pasa? No durmió anoche. Ah. Tuvo iglesia, sábado, sí. Todo el día iglesia. Y un embotellamiento. Un embotellamiento después de la iglesia y llegó hoy. Ah, y corrió y dio las dos vueltas. Bien. Yo lo felicito. Pero no hay problema interno en el equipo, digamos. Sí, hay muchos problemas. Pero no te lo voy a decir a vos porque. Capaz que se te mirá, capaz que se mirá, alguien más. Mirá. Esto es bueno para acá. Banana. ¿Complicó la llegada un poco el calor? Complicó todo, me cagué de golpe. Muy duro, un circuito muy duro. Golpeé mucho. ¿Tanto en la primera y segunda vuelta o me golpeé, las dos vueltas me golpeé. Las dos vueltas me golpeé mucho. Caí mucho, está muy duro. Poco entrenamiento. Cuando viene una caída, viene el acordarse que el lunes hay que ir a trabajar. Sí. Por mi cuenta pasa eso, sí, siempre. O sea, ya ahí uno afloja y. No, sí. Ajá, ¿uno se concentra de vuelta o un ratito, que pasa eso, pero después de vuelta. Pero bueno, me vengo pasando el largo en todos lados, me vengo cayendo. Ah, me falta entrenamiento, me falta aire, me falta. Bueno, en tu caso, para un circuito. Las semanas son muy complicadas para. No, para mí son muy complicadas. Yo laburo 14 días afuera, tengo una semana acá, la semana estoy acá, es lo que puedo. Pero bueno, importante estar acá y venir y. Disfrutar con los amigos. Disfrutar con los amigos y tratar de, bueno, pegar las dos vueltas y sano. Bueno, la verdad que estás como Gonza, porque lo fui a ver y estabas medio enojado, pero bueno, está. No, enojado no, viste, pero bueno. Veo que vos lo tomaste mejor, Gonza todavía está recuperándose. Hizo que vos es segundo que llegué. Gracias por tu buena onda, ¿eh? Gracias a vos. Gracias, Mariano.
Bueno, como pueden ver, siempre la buena onda por parte de todos los pilotos en el parque cerrado, para disfrutar, así que bueno, más que agradecido, como siempre lo hago, yo lo hago personalmente, a veces charlando con la gente, el que bueno, siempre me den una oportunidad de poder disfrutar con ellos, disfrutar con todos ustedes cada fin de semana una competencia. Todos los que brindan un apoyo a través de las redes sociales, que también se ponen en contacto y que dialogamos y que permiten y valoran el trabajo que realizamos, y por supuesto a esta altura del año, más que agradecido a quienes confían y nos dan una mano en lo económico para poder llegar a cada carrera y poder bueno, difundir esta actividad que tanto les apasiona a todos ustedes, que son los protagonistas, los pilotos principalmente, bueno, y en mi caso, bueno, el poder estar mostrando parte de lo que uno hace con el trabajo. Chao, nos vamos a reencontrar en la próxima edición de Enduro Cross.